¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están el día de ahora? Espero se encuentren muy, pero muy, muy, muy bien. Para presentarme con ustedes, mi nombre es Vicky y bienvenidos a un nuevo video. Bueno, amigos, amigas, amiguitos, amiguitas, de todo, el día de ahora les traigo un nuevo vlog, les traemos un nuevo video. Espero y te les guste, espero y se divierten, espero y les agrade, espero y se entretengan un ratito, espero y no hacerlo muy largo. Bueno, no los hago tan largos, la verdad, como que hasta yo me veo y digo, ay, ¿a poco sí? Ay, no es cierto. No, la verdad sí me gusta lo que hago, lo estoy disfrutando lo que hago, a ver qué resultados tiene, ¿verdad? Bueno, el día de ahora, amigos, ¿qué creen? Como aquí donde yo vivo se hace la tradición de la Virgencita. Los rosarios, el día de ahora le toca el rosario a mi mamá y a mí me toca ayudarle a arreglar donde va a estar el altarcito del rosario y a arrimarle las cositas que va a dar, porque después del rosario se hace un refrigerio. Después de que rezamos todos el rosario, porque casi casi la mayor de todos los rosarios va puro niño chiquito. Un niñito, pues chiquito, después del rosario se les da un refrigerio, lo que la persona de la casa guste, ¿verdad? Ahora le toca a mi mamá y ahora voy a ir a comprar bolillo a Soriana porque a mi mamá le toca dar lonchecitos de pierna, va a dar lonches de pierna y una agüita fresca, creo, porque le toca el día de ahora. A mí me toca el sábado. Me toca a mí y no sé si dar, no sé qué voy a dar, la verdad, no sé si dar pozole o no sé si dar tamales, no sé, todavía no sé, pero a mí me toca dar, me toca mi virgencita, mi rosario el sábado. Pues ahorita voy a hacer de almorzar, ahorita voy a mi hijo a ver si me ayuda a hacer de almorzar, porque él casi siempre el que me ayuda a hacer de almorzar. Mi Jimena pues está dormida, está acostada porque es algo temprano, está haciendo un poquito de frío, anda mala. Ay, amigos, no les conté, yo también andado mala, andaba mala estos días, no me levanté, yo creo como 2 días, 2 días, 3 de la cama, me puse muy mala. Todavía traigo así como siento aquí pues como el gargajito que le llaman, la flemita que queda aquí pues, que platicamos y como que me pongo ronca, la mormera. Me puse algo mala. Ahorita Jimena es la que está mala. Después de lo de la muela, le pegó infección en la garganta. Y yo, ay, oh, Dios mío, bueno, pues le tengo que seguir dando el tratamiento. Jocelyn también está dormida porque ella se desvela en el celular en las horas de la noche y se despierta algo tarde. Es la verdad, amigos, porque muchas de las veces, ay, ¿por qué no sacas lo que es verdad o lo que la verdad? A veces digo yo, ay, voy a sacar un video cuando me enojo, pero digo no, porque luego se van a asustar. ¿Ya, hijo? Ahorita mi hijo ya me trajo las cosas para hacer de almorzar y voy a ver si me ayuda a hacer de almorzar, lo voy a hacer yo. ¿Eh? ¿Tú sabes hacer de almorzar bien rico? No, ya no puedo. Ay, no, no se crean, amigos, ahorita voy a hacer yo. Y pues a seguir, a continuar el día y les voy a grabar donde andemos, lo que andemos haciendo. De hecho, no fui estos días al Zumba, esos días que me sentía bien mal, no fui porque no me sentía débil, no me podía parar, no podía hacer ejercicio, pero ya, bendito sea Dios, ya me siento bien, ya me siento fuerte, ya me siento otra vez para volver a nuestra rutina. Así pasa, se cansa el cuerpo y pues hay que descansar también. Bueno, ahorita les continúo grabando, vamos a almorzar. Y ya de ahí me voy a empezar a hacer mis mandaditos. Porque tengo varias cosas que hacer y a varios lugares que ir. ¿Vas a acompañarme? ¿Dónde? Voy a ir a Soriana. ¿Ahorita? Almorzando. ¿Si alcanza qué? ¿Sí? Porque quiero comprarle bolillo a tu tía abuelita porque le toca a la Virgencita. Y le voy a regalar yo el bolillo para los lonches. Y a ver, hay que darnos la prisa para irnos ahorita caminando y ir blogueando. Para irles enseñando. Aquí en Dios, ¿verdad? Ponte la máscara. Miren, amigos, la máscara. Así no saben quién soy. A ver, ¿quién soy? ¿Quién soy? Ah, no saben. Denle like si quieren que me quite la máscara. Bueno, ahorita continuamos. Ya llegó el cumpleañero. ¡Hola!
Hola, feliz cumpleaños. ¿Cuántos cumples? ¿Cinco? Diez. Dice Ernestito, ¿cinco? No, yo cumplo 10. ¿Y tú cuántos? Yo 10. ¿Tú? Ah, ¿no? ¿Tú no da? Yo no. Cumplí hasta junio. No, tampoco, ¿da? En mi hermana ya se quedó. Vámonos, vámonos, ya nos vamos al Soriana, amigos. ¡Vámonos, hijo! ¡Vámonos, peluche! ¿Ven con nosotros? No, él se va a la prepa, pero le vamos a dar un raite. ¿Para caminarlo? Sí. ¿Te vas o te esperamos? ¡Hola, amigo de peluche! ¿Te esperamos o te vas? ¡No, es amigo! ¡Es amigo! Ciérrame la puerta de allá. Ya llegamos a Soriana, amigos. Ahorita vamos a agarrar el bolillo. Para los lunches. Para... Ven. Vamos a comprar los bolillos. Hola. Acá vienen atrás haciendo su relajo. Yo voy a comprar bolillo. Porque, ay, este bolillo lo que tiene que... Híjole, agarra un sabor bien rico, rico, rico. Lo que uno haga con el bolillo este. Yo creo que me voy a llevar unos 50. ¿Con 50? Ey, sí. ¿Este? Pásenme otra. No, hijo, de este, ira. 25 en cada charola. Acá está, hijo. Mande. Amá, pero este chiquito, lo van a decir los niños, me da otro y mejor uno grande. Para que sea todo. O sea, mande. Ajá. No, de este no, hijo. ¿Cuántos van aquí? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Van 7. Mira, acá hay otra charola. Vamos a comer totopos. Y ver que vamos a comer totopos. No. Sí, totopos. Mira. Miren, amigos. Pues una señora. Miren, amigos, las Oreos. Déjale el grabo. Perdón, estoy comiendo. Qué rico. ¿Ya? Miren, esos también ricos y esos. Ese es un pingüino. Mira, eso es del hombre araña de Bob Esponja. Y aquí es donde es, que ahorita nos grabamos en mi casa. De pura Nochebuena. Para que fuera y se... Tía, mira, el cono de la cerveza. Sí, pues. Todo lo que me ahorro por no tomar, ¿eh? Ya compramos el bolillo, amigos. Ey, hijo, ese es para que agarres de paquete. Ya compramos el bolillo y vamos a ver qué más. Ya compramos lo que teníamos que comprar y ya nos vamos porque tenemos que ir a arreglar el altar de la Virgencita, arreglar la comida, pero yo me voy a ir al Zumba. Después del Zumba llego y ya le ayudo a mi mamá. Ya no, apenas vamos a pagar. Voy a hacer ejercicio porque no he ido, para sacar todo lo malo. Vénganse. Y ya me pongo a ayudarle, a lo que tengo que ayudarle y a seguir. Para la noche el rosario. Llámanos. Para acá. Quería ver los pescaditos. A ver los pescaditos. Vénganse, hija. Ya. Ya llevan todo, ¿verdad? Ya. Hola, ¿quién tienes? Vamos a ver. Yo creo que en el súper, amá. Está más barato. Es que yo quiero comprar un jabón también. Pero está más baratito. Mira, venimos a ver los peces. Mira, qué bonito. ¿De cuáles son los que tiene usted? De guppies. Yo sé que no es. ¿Ya cuánto tiene con ellos? ¿Ya mucho, no? Mira. ¿Aquí qué hay? ¿Dónde? Un de este pulpo, mira, ¿ya lo viste? Mira.
Encontramos un pulpo en una pecera, mira. ¡Alvin, tía! ¡Mira, aquí está Alvin! ¿Cuál? Mira, qué bonito. ¿Cómo se siente? Un pulpo. ¿Dónde? ¡Mira, tía, Luca! ¡Tía! No, hija, ya no puedo pasar. Vénganse. Son caracolitos. Mira, son caracolitos chiquitos. ¿Ese? ¿Qué es? ¿Sabe qué? Sí, por la banda, yo no voy a subir. Ay, canijos, de veras. ¿A poco creen que está subida? No, está bien pesada. Hoy no más. ¿Quién me espera, tija? Oye, oye, ¿dónde? En la banda. Está pesada esta subida. Sí, gacho. Sí. ¿De qué color? ¡Hija! ¡Un listón de qué! ¡Así es! ¿Qué andamos haciendo que hacer? ¡Uy! ¡Ay! Nada, sí hace, pero... Pero los santitos le... Los santitos le hacen desastre, dice. ¡Ay, sí! Tengo la casa limpia y ya. Ya. Y 500 chiquillos. Eso sí. 24, hija, tienen que ser. A ver, 9, 10, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Cantando los mismos. Hija, párate de ahí. Eran 4 y dice, son 9. Ah, ¿cómo van a ser 9? Contando los mismos, 1, 2, 3, 4. Ahora sí, ya con luz, ya se ve bien el altarcito de mi abuelito. Y con amor. Y aquí es donde vamos a poner la virgencita. Aquí da. ¿Qué onda, compas? Qué bonito, si no. Sí, al rato con la virgencita. Comenten, ¿eh? ¿Cómo quedó, da? Comenten. Comenten ya. Y después cuando esté la virgencita. También comenten, ¿eh? Comenten. No pasa nada. No pasa nada, oiga, diles. No pasa nada, oiga. Todo lo que quieran. Amigos, llevamos para la casa. Bueno, ahorita todavía no empieza el rosario. Ahorita a las 8. Y mientras vamos a ir a aquello, Selin. A ver la novela. A ver la Rosa de Guadalupe. No, a ver la Rosa de Guadalupe, amigo. Está bien buena. Ajá. No, queremos que vieran que andamos caminando aquí, miren. Para... ¡Ay, las tortillas! ¡Yo sé para las tortillas! ¡Ay, no! ¡Las tortillas! Pase adelante. No se crean, amigos. Nada más. Las tortillas. Miren, ya me creció el pelo. Ay, sí, miren hasta la espalda. No, ya lo tengo eso. No, si la ven, lo tenía. Miren. Lo tenía aquí. Lo tenía de honguito. Lo tenía de honguito. En los videos de mayo, más o menos, van a ver que sí lo tenía completo. Sí. Arriba de la oreja. No, y si ven los videos de antes. ¿Hasta dónde lo tenía? Hasta largo. Hasta el rabito. Pues ya vamos a llegar a la casa, amigos. La Jimena se quedó allá con su abuelita. Es que mi mamá vive por donde yo vivo. Aquí a la vuelta. Y ya, ahorita vamos. ¡Hola! A ver, ven. 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 Mándale un saludo a tu mamá. Mándale un saludo a tu mamá. ¡A la mami! Mándale un saludo a tu mamá. ¿Él es el que tú me sigues en mis videos? Sí. Dile, hola mami. Hola, ma. Adiós. Adiós. Es de los que me siguen, amigos, aquí por donde vivo. Que saben que ya hago videos y mis vecinitos, pues. Bueno, ya llegamos a la casa. Ahorita continuamos. Ay, una garza. Grabando. Que se escuche. Yo la recibo.
yo la recibo, y que me bendiga a mi casa, igual que te la dejo aquí bendita. Y también igual la esperamos para el próximo año, primeramente Dios, que me deje llegar. Y pues también le pido por cada uno de aquí de los vecinos, que también la reciban, así como la reciben con mucho amor por aquí. Bravo. Hola, bueno, amigos, amigas, ya terminamos de nuestra labor de ahora, que es, fue lo que hicimos, en resumen, fuimos al Soriana, compramos bolillo, porque tocaba el rosario con mi mamá, y ya lo rezamos, ya dimos el refrigerio, ya nos venimos a nuestra casa, ya estamos acostadas, porque ya va ser hora de dormir. Ya es noche, ya es tarde. ¿Qué crees? Ay, se le va a caer el diente a Jimena. El diente donde la llevé a arreglar, al que la llevamos, no. Ahora otro diente, pero este es de leche. Los de atrás. Les vamos a grabar. ¿Verdad? ¿Cuándo se les cae? Hola, a ver qué le trae el rato. Este es el que tengo aquí, ya se me puso duro. Sí, pues es que ya está. Pero pues bueno, a ver qué pasa. Ya mañana será otro día, bien lleno de energía, lleno de amor, lleno de felicidad y lleno de muchas cosas buenas, ¿verdad? Amigo, si se me cae en la escuela, te voy a decir al maestro, se me cayó el diente. Y ya por imagínate. Limpio. Pues, me llevo mi botella de agua. Sí, ya ves que siempre te llevas agua. Ya se te ha caído en la escuela, ¿verdad? Sí. ¿Te acuerdas una vez si te cayó en la escuela? En primero y en segundo. Ya. Y ya va a volver otra vez. Ojalá, pues a ver si se te cae. Ojalá se te caiga aquí para que lo veamos. Si no, pues en la escuela. Y pues. Me acuerdo que te llevan los arrancados. Tenía el papel, un papel, y los hacía. Y te los citaron. Ay, amigas, miren, la verdad. Bueno, así ando diario. Bueno, no diario. Como tengo tantas cosas que hacer en el día, en verdad que no tengo chance de pintarme, chance de peinarme. Ay, bueno, sí me peino, pero ya me quité. Yo también, porque ya me peino. Sí, y luego ya nos vamos a dormir, ahorita ya es noche. Ya es noche, ahorita ya es para estar dormidos, pero quisimos terminar el video, porque no me gusta dejarlo sin terminar. Es raro cuando no lo estoy. Y ya es bien tarde, pero ya traigo sueño, ya es hora de dormir. Y nos vemos en un próximo video. Dios los bendiga, les mandamos muchos besos. Dale like, suscríbete y pícale la campanita. O si no, no te salen los videos de mi mamá. Y les vamos a grabar cuando se me caiga el diente. Nos vemos en un próximo video. Bye.